hermosa, talentosa, sabrosa. Aquí es el que lo goza, María Aznar Gómez. Mariana Gómez González, cantante, nos visita. Hola. En Decisa Show. ¡Belleza! No ¡bienvenida! Trata, ¡ya no es el café! ¡Siéntese aquí, hombre! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Hombre! Permiso. Como decía Nairo Quintana... En una loma, ¿cómo vamos a hacer con esa falda? ¡Ay, Dios! ¿Estás grabando la influencer de Caracol? Sí, señor. ¿De qué se trata eso? La influencer, la vida de Lina Tejero, de Gina Calderón, de Pa' Colombia, ¿eso es qué? No es la vida de nadie. No es la vida de nadie. Es una comedia muy chévere, muy interesante. También tiene un poquito de drama, es como una... Sí, es como drama, comedia. Y es la historia de una influencer que me parece que se toca el tema de una forma muy, muy chévere y muy particular, porque es como los dos lados de la historia, ¿no? Ah, okay. O sea, el que está haciendo contenido y el que está del otro lado, el que critica a los influencers y las críticas que reciben los influencers. Y tiene otro tema muy importante y es que ella tiene una condición que la hace diferente, una condición del habla, y ha recibido mucho bullying en la vida por esto. Yo lo entiendo perfectamente, porque los que hablamos distintos recibimos mucho mastoneo, mucho bullying por nuestra forma de hablar. Es una verdad, así ustedes se burlen de las personas que hablan distinto. Tiene una historia de amor. Maravilloso. Bueno, mejor dicho. Entonces, ya saben, la influencer, hay que verla. Yo, por ejemplo, yo les digo, yo quise ser influencer, pero María Asna, el internet en mi casa es más intermitente que orina de prostático, le digo pues eso. No, o sea, y un influencer sin wifi, pues si es más pobre que un tatuaje con tinta de frijol, pues le digo, eso sí fue. Pues. Estás dedicada a la music. Cierto, estás sacando sencillos cada rato, de lo cual no debe ser muy sencillo, ¿cierto? Ha sido un poquito difícil porque yo estoy dedicada muy de lleno a la actuación. He estado en varios proyectos, gracias a Dios. Y en los momentos, por ejemplo, el EP lo grabé, yo estaba grabando Arelis cuando empecé a grabar mi EP, y yo grababa Arelis de lunes a sábado. Estaba como 15 horas diarias en el trabajo y por las noches me iba para el estudio a trabajar en la música hasta las 12, 1 de la mañana. El otro día volví a arrancar. La ambición es una cosa muy berraca. O algunos domingos, porque pues los domingos sí descansaba, pero los usaba para grabar. Y me ha tocado así de alguna forma, como para poder balancear mis dos grandes pasiones, que son la música y la actuación. Yo también estoy por sacar un disco, pues, pero de la columna que tengo jodido. Qué pecado. ¿La edad? La edad, mi amor, ya la edad. Bueno, sí, lo reconozco. No soy, pues, un sardino como Milton. ¿Cierto? Se me notan mis 23 años, se me notan. Pero estamos perdiendo el hilo, mi amor, deberíamos besarnos. ¡Perdón! ¡Ya! Deberíamos seguir. Y me confundí, porque aquí... Ay, es que vos me pones el corazón como un puñado de cilantro, mija. ¿Cómo? A mil. Vamos con la sesión que ya es más... Direct of the Corazón. Directo al corazón. ¡Parura! ¡Mírame esto! ¡Ay! Ese es el... No. Sí. No, muestra. Sí. No, espera. Claro, vea, ese es el tuyo. Suso, esto estaba en mi casa. Claro, ya está aquí. Ave María. Lo que pasa es que nosotros, los que trabajan en investigación aquí, entraron a son tu apartamento. No, son peligrosos. Dice aquí, mejor actriz protagónica, premios India Catalina de la industria audiovisual. Por la serie de Arely Senao. Sí, señor. Que fue un hit
Eso todo el mundo la vio en todas partes. Yo me acuerdo que el presidente, de hecho, en esa época que él tenía un programa, lo hizo a las 6 de la tarde para no perderse a Nelly, que era por la noche. O sea, era una cosa. Y no solo, corazón, yo vi los premios. Le ganaste a actrices con mucho renombre. O sea, le estaba ahí nominada también, por ejemplo, Cristina Umaña. Cristina Umaña. De hecho, tú fuiste y le dijiste algo. ¿Qué fuiste a decirle cuando ganaste el premio? Yo fui directo para donde ella porque pues, es una actriz que lleva muchos más años que yo en esta industria. Vi el personaje por el que estaba nominada y de verdad me quito el sombrero por ese papel. Y fui a felicitarla y a decirle que para mí era un honor estar nominada con ella, un orgullo y que qué pena haber ganado. Así es, un honor, un orgullo, pero en tu cara. Mira. ¿Lo quieres? No lo tienes. No, mentiras. Le dije eso. Le dije que para mí era un orgullo, que la había visto, que es una crack, que la admiro mucho, que sigo su carrera, que me gustaría ser como ella y que pues para mí era un orgullo estar ahí con ella. Yo tengo una vaina aquí. El público, nosotros para variar, el público puso unas preguntas. Ok. ¿Cierto? Como decía una amiga, mete la mano ahí y saca una pregunta. A ver, yo veo. A ver. La puedes leer tú o la leo yo, no te preocupes. Ah, bueno, eso lo hizo el público, no hice yo esa pregunta. ¿Tienes novio, pico y placa, chupi amigo? ¿Qué manejas tú en este momento, digamos? No tengo novio. Ah, un aplauso, por favor. ¡Así es que me gustan! ¡Gracias, producción! ¡Traer invitadas aquí bonitas, talentosas! ¡Y solteras! ¡Y solteras! ¡Véala! ¡Soltera, bonita, talentosa, bien puesta! ¡Sin novio! Es porque debe joder poquito también. No me tiras. En ese momento está así, no te gusta nadie, nada, de pronto un mueco por ahí, ¿no? No, Suso, ¿sabes qué? Nada, estás tranquila. Estoy muy tranquila. Generalmente no me gusta mucho hablar de mi vida privada. A mí me gusta que hablen de mi trabajo. Pero pues no, ¿qué les puedo decir? No tengo novio, estoy muy tranquila, muy feliz. En un periodo de mi vida de muchísimo trabajo, gracias a Dios. Pero es que es tanto trabajo que no sé cómo haría para... Claro, y tampoco da. Tampoco da porque es que esta muchacha actúa y llega a la... ¿A qué horas tiene para chatear con un novio? ¿A qué horas tiene para noviarse? O sea, cuando quiera, cuando tenga un tiempito, 15, 10 segundos, me llama y mira, vamos a ver, no, porque yo estoy dispuesto. No, y además que estamos los dos aquí en Caracol. Claro, será. Entonces, eso es más fácil, Suso, me gusta la propuesta. Claro, que vamos, un pasillo solo, entonces, ¿qué? Mira. Invíteme a tomar un café. Un momento. Momento que tengo que venir aquí. Ay, Dios. Chiquiro. Controla por Mariana esta pasión que está que se me sale por el pantalón. Ay. Pues, sino que también me lo piso por lo de la bota campana. Claro, ¿hombre? Me imagino. ¿Cómo será eso? Mi amor, ¿a ti te gusta cantar? Sí, señor. Entonces, como decía el fiscal, vamos a cantar. Eso, a ver. Bueno, esta canción se llama Tan Perfecto. Señores, mi canción. ¿Cómo fue posible? No sé, me enamoré de un imposible. Y tal vez no fue tu culpa y me disculpas. Y de ti yo mucho más me esperaba. Y duró un fin de semana. Y ahora dime cómo hago para olvidarte. Si todo fue tan perfecto, al menos por un momento. No sé si fue una mentira y yo me creí todo el cuento. Si todo fue tan perfecto, al menos por un momento. Dime qué hago para olvidarte si te pienso todo el tiempo. Ay, 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 ay.
Si todo fue tan perfecto, al menos por un momento. No sé si fue una mentira y yo me creí todo el cuento. Si todo fue tan perfecto, al menos por un momento. Dime qué hago para olvidarte si te pienso todo el tiempo. Lo siento por enamorarme de ti, yo no lo planeé, solamente sentí. Lo siento por enamorarme de ti. Ahora me toca beber agua de anís, ya llevo 2 meses escuchando a Solís. Y como dice Juan Gabriel, así fue. Y ahora dime cómo hago para olvidarte. ¡Bravo! Milo, sí, con ustedes, Milo. Con ustedes, muchas gracias. Bebida azucarada. Vamos a un corte comerciales. Ya seguimos aquí con esta hermosa, talentosa Mariasna Gosmes, con esta espectacularidad de ser humano. Ya venimos. Señores, señoritas, de pronto nos ven, ¿cierto? De pronto nos ven, señoritas. Hay una sección que se llama Dicen por ahí. Dicen por ahí. Paparopa. Vení. Dicen por ahí. Nos averiguaron, ¿cierto? Es que no, ella lo que mejor escondido tiene es su pasaporte. Que lo tiene en el fondo del armario. Ah, no, gracias. Pues a partir de este momento ya hay que esconderlo en otra parte. Ya hay que esconderlo en otra parte. Porque ya cantamos. Pero es que tienes mucho miedo, ¿qué? Aparecerse en circular roja de Interpol, ¿o qué? La foto es muy fea. ¿Qué? No, no es que lo esconda, sino que a mí se me pierde todo. Yo no sé dónde estoy parada, yo vivo en una nube. Y entonces, nada, yo lo guardo muy bien y lo guardo en un sitio donde yo siempre sepa dónde lo puse. Ahora me lo vas a hacer cambiar de lugar y ya no, hasta ahí llegué. No, y además no es solo por eso, es que la persona que te pasó ese chisme... Sí. Lo que no sabe. Es que dentro del pasaporte tengo guardado algo de valor. Ah, ok. Ya, por eso nosotros, mira, no, es que es muy importante guardar los pasaportes, porque a uno le roban el pasaporte y le descuadran media vida, pues le digo. Bueno, los que viajamos, ustedes que no han salido pues de Toiba, ¿cierto? No, sí, es la verdad, ustedes. Lo más largo que el pasaporte de ustedes es el recibo del peaje, pues, digamos. Pero uno que sí viaja, le descuadran la vida. O sea, le descuadran a uno la vida, pero es por la vuelta, claro, que es mamona. Entonces, hicimos un estudio en la ESO. ¿Tú sabes qué es la ESO? No. La ESO es la Stupid Sus Organization. Hicimos un estudio y sacamos dónde se puede esconder un pasaporte en una casa, ¿cierto? Uh-huh. Que es importante. En el tanque del inodoro. Sí, señor. Procure que esté metido en una bolsa porque si no se daña, pues, obviamente. En el manual de uso del televisor, porque eso no lo ve nadie, se va a entrar a robar eso. O sea, otro saque uno falso y déjelo a la vista. Ay, no, que desocupe. Sí, pero en la papelera del baño se puede esconder también. Sí, es en serio. O sea, usted saca la papelera del baño que tiene como otra papelera. Entonces lo mete ahí debajo y nadie lo va a rebuscar. Vea. Mm. O un cajón que diga cosas privadas. También ahí se puede esconder. No, sí. Porque si entra un ladrón y ve que es cosas privadas, si es un ladrón decente, va a decir, esto es privado. Eso es privado, eso no. Eso no me compete a mí como ladrón educado que soy. Y se va. ¿Sí me entiendes? Ya saben, no boten el pasaporte y tú a esconderlo en otra parte distinta. Sí, ya, gracias. Gracias por los tips. Esos, ahí te los dejo. Hay una sección que se llama los enredos sociales. Los enredos sociales. ¿Qué enredos? Te esculcamos varias cosas. Tus redes sociales son... @ Mariana Gómez. Y encontramos estas fotos. Mire, Gladys, poner foto. ¡Míreme esto! ¡Ay, qué foto concepto, ¿no? Esa foto recostada en ese... En ese tronco. Y entonces te hicimos este meme. Lo puedes mirar aquí, mi amor, para que no te dañe este tortículis. Entonces, este meme se llama Lo que pides, lo que te llega. A ver. Lo que pides...
Y lo que te llega, la doctora Alcocer ahí en, el, en su tronco. Ahí me copió. Sí, exactamente, ella vio esa foto y dijo, claro, yo quiero una foto así. Entonces el doctor le dijo, tómese la foto como le dé la gana. Ay, tómese la foto y ya. A ver, yo, esa foto la tomó Petro, para la gente que no sabe, la tomó Petro y le a la derecha. Sonríe. Y ella le decía, pero es que usted no me motiva. Y él le decía, dame más. Dame más, mami. Nos dijeron que te encantan las cremas. Sí. Y ahora las cremas. Me encanta. Te tenemos una cosa que se llama Ahí está el detalle. Está el detalle. Para ti, con todo el amor del mundo, mi corazón. Gracias, Suso. Ahí están. Con todo el amor. Dijo que te encantaban las cremas. Sí, 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 sí. Esperamos a ver, dado en el clavo. Estas me gustan. Son... crema de tomate, crema de pollo, crema de pollo con verduras. Pero no entiendo. Bueno, entiendo crema la risa. Crema de champiñones. ¿Te gustan las cremas o no? Me gustan todo el tipo de cremas, Sucio. Muchas gracias. Eso sí, eso, todas las cremas. Ahí están. Corre. Ah, espérate, espérate. Ah, carajo. ¿Qué? Me dicen aquí por el interno que no eran esas cremas y no que unas para la piel. No, bueno, pero yo soy agradecida y a mí esas también me gustan mucho. Sobes eso, mija, sobes eso. Me las voy a untar antes del cafecito que nos vamos a tomar. Producción, me aclaran eso. Vamos a tomar el café. Vamos por el cafecito. Eso, y lo pasamos con estas cremas. Estás un pacharme. Vamos, pasaste bueno. Delicioso, como siempre. ¡Mariana Gómez! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mariana Gómez! No queremos hacerte arrastrar caliento con el calor en el suceso.